El 21 de mayo es una oportunidad importante para Chile. Es la ocasión que la Presidenta de la República nos rinde cuenta de cuál ha sido su gestión durante este periodo y, por lo tanto, cuál es el balance que puede hacer. A nosotros nos preocupa porque, aparte de las reformas de carácter ideológico, aquello que dice relación con las inquietudes ciudadanas, los avances en seguridad, los avances en salud, los avances en la calidad de la educación o en la descentralización, no han sido muy significativos. Y esperamos que este balance sea honesto, con autocrítica, para ver si podemos corregir esta situación. Por otro lado, la Presidenta ha recién cambiado su equipo de confianza, su gabinete. Y la pregunta que sigue es, ¿acaso este cambio es solo de persona o si va a rectificar el rumbo, si va a dejar el camino de las reformas ideológicas y va a acercarse a una agenda social que dé cuenta de las inquietudes verdaderas de la gente? Esperamos, por lo tanto, que en esta oportunidad la Presidenta realmente asuma un compromiso para que el rumbo que sigue el país sea el que la ciudadanía quiere. Queremos que la agenda ideológica sea cambiada por una agenda social, que esas sean las verdaderas prioridades. Y queremos adicionalmente que este proceso, en lo sucesivo, no sea con la forma de gobernar que presidió durante el primer tiempo, esto es, de aplanadora, de retroexcavadora, es decir, de imposición, y que este sea dejado de lado por una agenda que tenga como forma de gobernar el diálogo, el entendimiento. Lo que la gente quiere es que le resolvamos sus problemas. Y espero, por lo tanto, que este 21 de mayo sea una ocasión inmejorable para la que la Presidenta emprenda este nuevo clima en un espíritu de unidad nacional para lograr una agenda comprometida con los problemas reales de la gente, no los políticos, constitucionales o ideológicos, y además hecho en forma de diálogo y de entendimiento. Para eso, por cierto, estaremos siempre disponibles.